Señores, en otra información, República Dominicana ingresó este viernes al Grupo de Acción Regional de las Américas para Prevención de la Explotación Infantil en Viajes y Turismo, conocido por sus siglas como GARA. Este plan de acción iniciará en Sosúa, provincia Puerto Plata y la zona colonial. Elvania Flores tiene más detalles. Nosotros queremos turistas y aquí le damos un trato de primer orden a los turistas, pero a los pedófilos lo vamos a perseguir, lo perseguimos de forma implacable. Con estas contundentes palabras, la magistrada Jenny Berenice Reynoso dejó claro que no descansarán hasta erradicar este tipo de delitos que lacera la vida de los más pequeños. Destacó que reciben cientos de casos cada año de trata pornografía infantil. Cada caso no es un número de expediente. En cada caso está la vida de un niño, niña o adolescente, que muchas veces en nuestra mano está la obligación y la responsabilidad de hacer justicia. El ministro de Turismo aseguró que las puertas en el país estarán cerradas para esos depredadores. Quiero decirles a los hombres y mujeres que quieran venir a la República Dominicana a abusar de nuestros niños, niñas y adolescentes, que no vengan a la República Dominicana. Nuestro país no quiere ese tipo de turismo en la República Dominicana. Esa ley tiene que pasar y todos deben apoyar, porque no puede ser politizada el alma de un joven, de una joven y de un niño. No hay partido político cuando se trata del ser humano. La preocupación es colectiva y a esta iniciativa otros sectores se sumaron para ser protectores de los más pequeños. Desde Azonadores continuaremos promoviendo acciones dirigidas a fortalecer una sana expansión de nuestra industria, apoyando las prácticas que permiten a su crecimiento transversal. El país se convierte en el 25º miembro activo en ingresar. Elvania Flores, Noticias Telemicro.